Lupita, buenas tardes. Pues ¿qué dijeron? Ya vamos a comenzar. ¿Y a qué horas y cuándo? Bueno, pues ya estamos totalmente en vivo aquí, obviamente, en Ponte de Buenas, en este programa que siempre trae muchas sorpresas para ustedes. Y bueno, pues en esta tarde noche tenemos un programa muy, muy, ahora sí, especial, porque tenemos grupo en vivo y nada más y nada menos que los chicos de Morgan. Así que la gente que empieza a interactuar y empieza a usar el hashtag de Yo Roqueo en Ponte de Buenas, así es el hashtag el día de hoy, para que la gente empiece a interactuar, empiece a contar, ahora sí, a conectarse con todo el mundo y que hagamos tendencia aquí a través de Facebook. Así que, señores, pues ya saben, lo que tienen que hacer es venir a compartir, empezar a reaccionar y empezar a reportarse. Y alguna canción en especial que quieran hacer a los chicos de Morgan, pues también pueden dejarlos a través de los comentarios. Si quieren saber algo en especial, bueno, pues lo que tienen que hacer es dejarlo ahí. Así que, señores, esta tarde en Ponte de Buenas estaremos platicando de todo un poquito, estaremos platicando y haciéndoles algunas preguntas interesantes a los chicos. ¿Cómo es que no? Si ustedes quieren saber algo interesante, ya saben lo que tienen que hacer. Y bueno, pues por ahí también le mandamos saludos a nuestros grandes patrocinadores que están confiando siempre en este programa. Los saludos, vamos a empezar con los saluditos por ahí para nuestros amigos de Maleika Salón. Saludos para nuestra amiga Rosario Alarcón. Saludos para Consorcio Urbana. Saludos también por ahí para nuestros amigos del Hotel Veracruz Centro Histórico. El Hotel Galerías Plaza también, por supuesto, que nos está acompañando siempre. Y bueno, pues obviamente a la gente que sigue obviamente conectada, que sigue reaccionando. Y bueno, señores, pues qué vamos, ya vamos a empezar, vamos a arrancar ya esta tarde llena de música. Y qué mejor que hacerlo a ritmo de rock indie. Y bueno, pues ya saben quiénes son los encargados de traer el ritmo. Y todavía, obviamente, las mejores rolas ustedes ya conocen. Pues nada más y nada menos con los chicos de Morgan. Y así comenzamos, Ponte de Buenas. Come and let me get you, never do it just fine. Gotta get it down because I want it all. Started out with a kiss, got it at end of like this. It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep, as you're calling a cab. Molly's covering the smoke, as you're sinking the drag. Now I'm caught in a bed, and my stomach is sick, and it's all in my head, but just touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me go. I just can't look, it's killing me. They're taking control. Jealousy turning saints into the sea. Swimming through the glow of ice. Joking on your alibi. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes. Cause I miss the bright side. Coming out of my cage and I've been doing just fine. Gotta sit down because I want it all. Started out with a kiss, got it in the black case. It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep and she's calling again. Walking is having the smoke and she's taking the drag. Now I'm caught in the bed and my stomach is sick, and it's all on my head, but just touching his chest. Now he takes off her dress. Now let me go. I just can't look, it's killing me. You're taking control. Jealousy turning sense into the sea. Swimming through the glow. Choking on your alibis. But it's just the price I pay. Destiny is calling me. Open up my eager eyes. Cause I miss the bright side.
impressed by the way you did them. Tell us a story, I know you're not boring. I was afraid that you would not insist. You sound so sleepy, just say this, now leave me. I said, please don't slow me down if I'm going too fast. Oh, you're the next trip, I don't want down. You're not trying hard enough. The lights are so chilling, yeah. Run me out to roar. The way is over, I'm taking over you. No longer laugh out, I'm not drowning fast enough. I thought I told you this one is not for you. The room is on fire as it sticks in your ear. You sound so angry, just calm down, you found me. I said, please don't slow me down if we're going too fast. Oh, you're in a strip. Down. Yeah, the night's not over. You're not trying hard enough. The lies are such a lens. Yeah, run me out the roar. The way is over. A todo lo que da y por supuesto con gran música. Y bueno, pues muchísimas felicidades, chicos. La verdad nos estamos poniendo a rockear y a sentir la música con todo lo que da. Y bueno, pues bienvenidos a Puente de Buenas. Oh, muchas gracias, gracias por invitarnos a este maravilloso programa. Esta es la primera vez que nos invitan y nos sentimos realmente muy emocionados de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias por tenernos aquí. No, hombre, de qué gracias a ustedes. Y bueno, pues ya saben que Ponte de Buenas y Urbana Medio siempre tendrán las puertas abiertas. Y por ahí quiero que les digas a la gente que bueno, es ahora sí se puede decir que se pueden presentar con las chicas que están viendo ya la transmisión, porque mucha gente está comentando. Por ahí empiecen nuevamente a presentarse con la audiencia para que la gente conozca a cada uno de los integrantes. Ok, bueno, empezamos con mis compañeros aquí atrás. Claro que no los olvido. Nuestro maestro, el caballero aquí de la bataca, el señor Jordán. Por este lado tenemos a nuestro bajista, Alfredo Adame, no, el... en nuestro guitarrista líder tenemos a Aldo, de los mejores guitarristas. Y de este lado tenemos a nuestro buen Gilberto, claro que sí, el maestro de maestros. Y un servidor, Miguel Ángel, Mike, para la banda, aquí la voz, Mikey. Así que bueno, ya señores, ya se están prestando los chicos. Y mientras tanto, les seguimos invitando a que sigan compartiendo, porque no solamente vienen a tocar estos dos temas, vienen con más temas. Sabemos que a la gente de Veracruz, la gente conocedora, les encanta pasársela muy chingón. Además de que sabemos que aquí los chicos se presentan en un lugar muy importante aquí en el puerto de Veracruz. Si ustedes quieren enterarse, bueno, pues
Espérense un poquito más para que la gente que quiere ir a verlos en vivo y verlos solamente en fin de semana o nos estén platicando qué día se van a encontrar y a partir de cuándo, bueno, pues no se pierdan ese programa y mientras tanto sigan usando el hashtag YoRoqueo en Ponte de Buenas. Así vamos a estar usando el hashtag el día de hoy. La gente que sigue compartiendo próximamente tendrá grandes, obviamente, regalitos de nuestros patrocinadores y se van a estar enterando a través de nuestros, obviamente, nuestras transmisiones. Invitemos a que compartan también, porque no solamente el día de hoy vamos a tener a Morgan, vamos a estar por ahí planeando ya otra fecha especial y próximamente les vamos a estar enseñando pues la fecha, el flyer, la información y todo lo demás. Así que, señores, si ustedes quieren preguntarle algo a los chicos, pues este es el momento de hacerlo a los comentarios. Y bueno, pues por ahí quiero comentarles, ¿hace cuánto que existe Morgan? ¿Quién me puede decir ahí? Tenemos ya poco más de 2 años tocando juntos. ¿Sí? ¿Poco más? 2018 ya, llevamos un buen rato tocando, pero pues ya ve. Bueno, pues ¿cómo fue que decidieron ponerle Morgan al grupo? Quiero que me cuenten eso, porque yo tengo la duda. Esa historia la sabe Aldo, mira. Bueno, el nombre de la banda surgió a partir de tantas reuniones que tuvimos. Teníamos decidido ya ponerle nombre al proyecto, entonces surgieron varias ideas ahí, tomando alcohol y de repente a votación de entre todos, y Morgan nos pareció un nombre más conciso, corto y pues grabable, ¿no? Porque sí surgieron nombres de más de una palabra, y entonces dijimos, no, algo que se quede, y pues de hace 2 años tenemos ese nombre. Ok, entonces tiene una gran historia, obviamente ese nombre de Morgan, y bueno, por ahí cuéntenos, entre ustedes hay hermanos, primos, amigos, amigos de hace mucho tiempo, ¿cómo fue que decidieron unirse? ¿Cómo fue que se integró? Eso lo tiene que responder. Ok, esa que responda nuestro bajista, que es una de las uniones de la banda. A ver, cuéntenos. No, pues, en primera, Mike y yo estudiamos juntos en la universidad. Afortunadamente para él, ¿verdad? Bueno, y lo que es Aldo, Gil y Jordan se conocen ya de atrás tiempo, dirían. Desde la secundaria, ¿no? Desde la secundaria, prepa. Y pues coincidimos por música, lo que fue Jordan y yo. Y de ahí nos contactamos, pues, todos. Y salió este hermoso grupo, esta gran amistad que tenemos. Todos nos llevamos muy bien, siempre estamos bromeando, siempre estamos tirando chistes del Bob Esponja, que es nuestra caricatura favorita. Sí, el chiste local. Y pues sí, eso es lo que nos une más. Así como decidieron unirse. Y por ahí alguna pregunta por ahí también que les quiero hacer. ¿Aquí hay gente que bulea o boleados? Aquí es parejo, aquí barranos parejos. Las dos, a ver por ahí. ¿Quién ha sido el más buleado del grupo? Depende. No, sí está parejo. ¿Todo parejo? Está parejo. No, yo creo que sí estamos parejitos. O sea, de repente van y vienen los madrazos con eso del bullying. Aquí los masters del castre. Pero gracias a eso creo que es los. No, es que creo que eso es importante para, pues, convivir más chido, porque luego romper la tensión, dijeran. Romper el hielo, como dicen por ahí, porque imagínense que no se hagan bullying ustedes, que ya se conocen de hace tiempo. Obviamente es como si no se quisieran, ¿a poco no? No, y di que hay chistes que no podemos hacer por... Bueno, para no dañar acá... Reputación, ahí. Vaya. Qué fuertes declaraciones. Así que, chicos, sigan ustedes obviamente compartiendo, interactuando, porque no solamente vamos a seguir platicando con los chicos de Morgan, sino vamos a seguir disfrutando de su música, de ese, obviamente, de ese talento que se encuentra aquí. Y bueno, pues en Urbana Medios y Ponte de Buena se siente la música y se siente muy, muy fuerte. Así que, bueno, chicos, ¿con qué tema nos vamos? Bueno, es parte del show, señores. A ver, vamos a... Uy, ya aparecí por acá. Mike, salí de detrás de ti, Mike. Ya salí de detrás de ti. Ok, ahí está. Okay. Bueno, esa canción es de los Strokes. Es una de las favoritas de la banda. Está bien chida. Nos ayuda a agitar la greña. Se llama Alone Together, es de The Strokes. Bueno, pues vamos a alocarnos todos. Así que, bueno, señores, pues sigan ustedes aquí en Ponte de Buena, sigan interactuando, porque vamos a un corte comercial y regresamos. Así que, señores, espérense unos minutos más porque seguimos aquí con los chicos de Morgan.
joys down in Sulay. He gave up, he gave up. Jesus has stood there for me. Yeah, bring him down to me here. Yeah, just now, the reality I got to explain. Is it a change in such a permanent way? That seems unreal. Can we go back to your brain? Oh, you drink too much, makes me drink just the same. People drive, feels alright. Even that's as good advice. Look it down, so that's the night. And all it's just a fight again to survive. It's at a dollar spent, but better alive. It's like my blood was brought to rise and pray. The war is over, but I don't care, cause I'm with you. Now I get to explain. Things that have changed in such a permanent way. That seems so real. Can we go back to your place? You drink too much, I still treat just the same. The second time I thought it would end. We all like it a little different. Nada más y nada más que los chicos de Morgan. Y bueno, pues la neta sí. Nos pusimos a rockear, nos pusimos a menear la melena. Y aquí hay bastante melena, por cierto. Sí. Por cierto, hay bastante melena, chicos. Y bueno, pues señores, la gente está reaccionando porque les está gustando el show. Y este programa, obviamente, que se está haciéndose notar que la gente del puerto de Veracruz disfruta del talento y, por supuesto, del gran estilo de los chicos de Morgan. Y bueno, pues ahí, chicos, ¿quién nos puede compartir las redes sociales y nos diga próximamente dónde se van a estar presentando? Palabras de nuestro sabio líder. Estamos en redes sociales como morgan.gov.mx.edu. No, no es cierto. Siempre digo ese chiste, ¿verdad? No, es morgan.rockband. Ahí estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, ¿no? No es cierto. Ya hay TikTok de Morgan. Y y próximamente se va a abrir el OnlyFans para que estén ahí al pendiente. ¡Muchachas! ¡Aviso, muchachas! ¡Maush! No, es cierto, eso también es broma. Ya mira ya lo que están haciendo las señas, ¿eh? Ya de que van a empezar a llevar a personas. ¡Ándale, pues! Bueno, y por ahí próximamente, ¿dónde podemos ir a verlos para ir a disfrutar también del show completo de ustedes? Estamos tocando... No. Estamos tocando... ¿Podemos decir dónde estamos tocando? Sí, claro que sí. Bueno, estamos tocando todos los miércoles en McCarthy's, ahí en Boca del Río. Se pone bien chido. Aunque es miércoles entre semanas, la verdad se pone bien chido, como si fuera fin de... Nos vamos flotando de gusto. Se pone bien chido. Estamos también a punto de cerrar un par de fechas en Jalapa para ir a tocar allá un par de tributos y una noche así de rock variadito como lo que estamos tocando ahorita para toda la flota de por allá.
síganle a las redes sociales para que ya que se termina de concretar, chequen el día exactamente que vamos a estar dándonos el rol por allá por Jalapa. También tenemos algo pendiente por ahí, un poquito más lejano, por Orizaba. Y y un evento particular por ahí en una boda. Ahí va saliendo, va saliendo. No, pero cáiganle y sigan las redes porque estamos disponibles para todo tipo de eventos. Ahí el chiste es rock and rollear con todos. Pero de payasito también. ¿Cómo? Te vestimos de payasito, venimos mole, empanadas. Pues entonces ya saben lo que tienen que hacer y contactar a los chicos a través de redes sociales para cualquier tipo de evento. Puede ser obviamente bodas, 15 años, bautizos, lo que sea. Y sí, hasta también los divorcios, ¿cómo de que no? Hasta las despedidas de soltero también pueden ir los chicos de Morgan a poner el ambiente. Y bueno, señores, estén pendientes de todo lo que anden haciendo, porque créanme que los chicos no se detienen, que no paran y que siguen obviamente trabajando. Porque sabemos que después de la pandemia, pues obviamente afectó bastante. Pero ahora que ya podemos regresar un poquito más, están sacando lo mejor cada día. Estamos rockeando como nunca. Exactamente. Y bueno, pues vamos a mandarle saluditos a la gente que está conectando, porque la gente anda comentando, anda reaccionando. Y bueno, dice por aquí, saludos para Atsiri Lars. Y sí, uy, el amor de mi vida. Ay, güey, ya salió ahí el crush. Uy. Sí, obvio. Sí. De ahí, saludos también para Karina Patch. Dice, excelente banda. Atsiri dice, Sara Nudagur Rendón, también está ahí con nosotros. Mayra Valadez, nos está viendo nuestra queridísima Mayra hasta la ciudad de Jale, Puebla. Por allá también anda y es muy buen amante de la música de rock. Saludos para Gloria Araceli, saludos para Eddie Master, la voz tropirromántica. Saludos para Jay Enríquez, dice Isabela Ethel Ortiz, también ahí anda, dice. Dice Eduardo Eddie Master, dice que toquen el tema final de Bob Esponja, dice. Uy, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, chicos? Ándale. Es que estamos muy ad hoc, ¿no? Estamos ad hoc, de hecho, aparte de que ya Semana Santa y eso, pues imagínense. ¿Qué más? Ahí está. Entonces, chicos, ¿cómo ven? ¿Complacencias? Bueno, ahorita Bob Esponja, pero te tengo Mario Bros, ¿no? Bueno, entonces, señores, seguimos obviamente aquí en Ponte de Buenas con los chicos de Morgan y vámonos con otro temita más y vamos claro a... Sí. ¿Con qué otro tema nos vamos a seguir rockeando? Nos vamos a deleitar con una rolita de los Arctic Monkeys, Brainstorm. Una de nuestras favoritas. Sí, que no diga que no. Ándale, dice. Bueno, pues, señores, aquí los dejamos con los chicos de Morgan y seguimos rockeando aquí en Ponte de Buenas. But not for not trying. So glad I'm just a blessing. We're beautiful lesson. The way for it so strangely comforted. And I wonder, are you feeling the summer? Cause we can't take our eyes off the future. The times from the nation. We'll see you later in the better. Someone to kiss, someone to kick you. Cause that I let you put a slip through. Or at least a deep impression I get. I just go back your way. That she thought I would get what you thought. She be saying you use me. Show me the abuse. I don't mind you that it's dead on a flesh. When they hold them and raise your they be fighting to them. They play them away for a while. But that is your style. Not to get why you said that you are cloudy, the eyes are on fire, you are in the forecast of storm. Woo!
cuerpo de quien me comandan. You let the others start ascending. With your renditions and jokes of the contract of roads and the wake up to stolen there. Thunder, are you feeling the thunder? Can't we can't take our eyes off the future and twice combination. We'll see you later, innovator. Eso, la eso. Gente detrás de producción, detrás de cámara, se puso a roquear, se puso a prenderse. Pero si saben, que es fin de semana y obviamente el cuerpo lo sabe. Ah, claro. Y qué mejor con las rolitas de los chicos de Morgan. Así que señores, bueno, pues sigan compartiendo, sigan reaccionando, porque esta noche ya no lo está. ¿Qué creen, niños? ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Así como empezó, así como obviamente todo comenzó, también tiene también un final. Ya tan rápido. Viene bajándose de la camioneta y dice, pues nos queremos quedar toda la noche, pero pues apenas sabes, estábamos calentando. Apenas, ¿cómo está eso? Ahí está, señores. Bueno, no, pero vamos a seguir obviamente escuchando muchos más temas. Yo sé que quieren seguir aquí rockeando, queremos obviamente tener la música, porque la gente que no puede salir, que sigue todavía en casita, que sigue trabajando, pues qué mejor es terminar el turno o llegar a casa con mucha música, ¿no? Con todo el ritmo, con todo el punch, toda la energía. Y bueno, pues señores, seguimos obviamente con los chicos de Morgan y bueno, pues sigan compartiendo, sigan reaccionando, usando el hashtag Yo Roqueo un Ponte de Buenas, porque queremos hacer tendencia y qué mejor hacerlo este viernes. Que bueno, yo dije jueves, me estoy regresando, señores, perdón. Pero bueno, vamos con más música. Chicos, vamos a tener complacencias también por ahí que quieren la de Bob Esponja. ¿Se va a poder o no se va a poder? ¿Cómo ven? ¿Se puede o no se puede? ¿Están listos, chicos? Pero no trajiste tu ukulele. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Hawaiano y sin ukulele, ¿qué pasó? ¡Rayos! Bueno, pero en esta vida todo es... Obviamente se improvisa. Y qué mejor la gente aquí de Veracruz, que es la mejor... La gente que agarra y dice, ¿sabes qué? De una vez. A ver. Ándale, ¿cómo? Lo siento, estoy comprometido. Aguas. Ya llegaste tarde, ni modo, no agarraste, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Ahora te aguantas, agarre berrinche. Y bueno, pues señores, seguimos con más música y ya con esa rolita nos despedimos. Ustedes digan, chicos, ¿con qué nos vamos a despedir esta noche aquí en Monte de Buenas? Clásico. Vamos a tocar una rolita que fue de las primeras, de las primitas, desde nuestras favoritas, algo de The Strokes, Last Night. Bueno, pues así nos despedimos esta noche y con los chicos de Morgan aquí en Ponte de Buenas. Así que señores, nos vemos el próximo viernes en punto a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde. Les estaremos diciendo a qué horas nos vamos a ver la próxima semana. Así que síganos a través de sus redes sociales, chequen todo lo que van a andar haciendo próximamente. Y bueno, pues así nos despedimos. Soy su amiga Alex Villalbazo. Los dejamos en puro ahora sí con puro rock aquí con los chicos de Morgan. Y nos vemos en la próxima. Last night, she said, oh baby, I feel so down. She trust me, when I feel left out. So why I turn around, oh baby, don't care no more. And all this for sure, I walk you through that door. When I've been in touch for just now 50 minutes now. But baby, I feel so down, and I don't know why.
I'll keep walking for a mile. See people, they don't understand. Don't get afraid, they won't understand. Your grandsons, they won't understand. And top of this, I am never gonna understand. Last night, she said, oh baby, I'm feeling so down. I mean, trust me, but I feel left out. So why I turn around? Are they gonna be alright? It was a great big lie. It's all left that night. Yeah. Old people, they won't understand. Your grandsons, they won't understand. Your girlfriends, they won't understand. And me, I am never gonna understand. Last night, she said, oh baby, I feel so down. She drops me off, but I feel left out. So I turn around. Oh, get a dog, get no more. I know this for sure. I walk alone the door.